Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lea y sean todos muy bienvenidos a mi canal. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lea y sean bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy estoy aquí con esta cara de trasero. No, estoy con esta cara porque estoy cambiándome de casa. Y la verdad es que se me ocurrió que como va a ser el último día que voy a estar acá, les podría hacer un depa tour para que vean cómo son los departamentos aquí en Berlín. Este es mi primer departamento acá y por cosas de la vida me voy a tener que cambiar, así que me voy a ir a un share flat, como un piso compartido. Y porque aquí estaba viviendo con otra persona y no sé, es como diferente y ahora empezar a compartir con más personas un departamento. Pero es como el estilo que hay acá en Berlín, es bastante difícil conseguir piso o departamento y es muy caro, una de las razones por las que me estoy cambiando es porque es bastante caro y no lo puedo seguir pagando. Así que les voy a hacer el departamento, o sea, les voy a mostrar cómo es el departamento. Es un departamento de 2 habitaciones, una cocina, un baño y tiene una pequeña terraza porque estamos en el primer piso. Está en la estación que es Sundbrunnen y está cerca del centro de Berlín. Así que por eso también es un poquito más caro y hay un mall a una cuadra, más o menos 5 minutos caminando de acá, y estación de metro, hay tren, hay tram, hay buses. Entonces es un lugar para vivir y para comenzar, así que eso. Después voy a contarles más de los detalles de este departamento y cuánto vale, cómo lo hice, con qué página, todas esas cosas. Así que primero vámonos con este depa tour, que conozcan mi casa, qué vergüenza. Si está desordenado no me odien. Estoy intentando dejar todo lo más limpio posible, pero aún me queda un día casi que hay algunas cositas que todavía me falta por arreglar. Así que eso, vámonos con el depa tour y comencemos. Y aquí comienza el depa tour. Esta es mi puerta. Esta, y al lado es la puerta principal de la entrada del departamento. Yo vivo en el primer piso y ahí está mi nombre y el nombre de la otra persona en la que vivía conmigo. En nuestro timbre, acá todo tiene que llegar con nombre a la persona, con el buzón incluido. Y así uno entra al departamento. Esta es la primera impresión. Uno pasa a la puerta y hay obviamente para colgar las chaquetas, hay un espejo, los zapatos siempre se sacan aquí en Berlín. Tenemos un este para el paraguas, bueno, que ya no hay nada porque ya todo se fue. Y la primera puerta que tenemos aquí es la puerta del baño. La verdad es que es un baño bastante cómodo, amplio, no es pequeño. Lo único que me molesta y que no voy a entender es el estilo alemán de cortinas. Esas cortinas no sirven. O sea, si bien tapan el agua, disculpe la bulla, pero está lloviendo y hay tormenta eléctrica afuera. Esto tapa el agua que está hasta aquí, pero lo que está aquí en esta parte o lo que está hacia atrás cae igual, entonces te tienes que bañar con mucho cuidado ahí en la parte del medio de la ducha o simplemente tomarte un baño de tina. Pero bueno, no es tan malo, podría haber sido peor. Aquí tenemos el típico lavamanos, un espejo, mis utensilios de aseo y yo. ¡Hello! Bueno, y a mí además me gusta esto porque tiene unas lamparitas especiales para que tú te puedas maquillar. ¡Hello! ¿Escuchas la lluvia? Ah, y tiene ventana ahí, por supuesto. Bueno, eso es con este baño. Tiene su calentador. Está bastante cómodo. Bueno, saliendo de ahí, vamos a apagar la luz. Lo que sigue es la entrada a nuestra mochila de mi amiga. Bueno, ahí está toda la basura porque la verdad es que uno acá tiene que reciclar. Entonces, estoy sacando todas las botellas de plástico, todo lo de vidrio, todo lo que es cartón aparte y además de la basura común. Así que ahí, esta es nuestra cocina, es una cocina eléctrica. Aquí está la comida que vamos a comer ahora para cenar, pero a mí se me ocurre ponerme a grabar esto antes. Es una cocina eléctrica, aquí tiene sus calentadores y por supuesto tiene también un horno. Bastante cómodo, la verdad. Otra cosa que no me gusta de los departamentos alemanes es que tienen refrigeradores enanos, muy pequeños, muy, muy pequeños. O sea, claramente yo aún tengo cosas. Me tengo que comer lo que hay ahí y lo otro llevármelo. Pero son muy pequeños. La verdad es que es como para sí o sí, para que viva una o dos personas máximo, para una familia imposible.
Viene con su lavadora, que también muy útil, bastante antigua, que le quieres que le digan, pero funciona. La verdad es que no puedo criticar a la lavadora, aunque es un poquito vieja, tiene este sistema antiguo de echar la ropa adentro, después cerrar y ahí recién empieza a lavar, pero la verdad es que no falló nunca, así que un 7 a la lavadora, aunque es viejita. Tiene una tostadora, microondas, venía con todos esos utensilios. Este es un departamento con todo totalmente amoblado. Y bueno, esta es la segunda pieza entre comillas, o sala, porque la verdad es que este es el living en teoría, pero acá en Berlín se utiliza cada habitación, independiente que sea para dormir o no, se cuenta como habitación o Zimmer en alemán. Entonces, esta habitación, ese sillón que está ahí es un sillón cama, por ende se transforma, cuando uno lo abre, se transforma en una cama de dos plazas y queda bastante cómodo. Tiene su propio armario, un escritorio, está decorado bastante agradablemente. Viene con televisión, revistas en alemán, juegos, cosas introductorias para Berlín, internet, viene con todo. Y esta es la parte que más a mí me gusta de este departamento, que es la terraza. Se las voy a mostrar. Bueno, la verdad es que está lloviendo horriblemente afuera, pero viene con una salida y tiene su propio patio afuera. Es muy lindo, muy agradable. Y otra cosa, las puertas o ventanas en Berlín son bastante extrañas. Cuando están hacia abajo, o sea, en esta posición, quiere decir que están cerradas, que no van a abrir. Cuando están hacia el lado, abre completamente la puerta. Y cuando esta está hacia arriba, fíjense, se va a abrir solo la parte que es de arriba de la ventana y abajo está cerrado. Es para que puedas ventilar la casa sin tener las ventanas totalmente abiertas, porque como pueden ver aquí no existe el sistema de protección de las ventanas, así que eso es como la manera más segura de abrir una ventana y salir de tu casa. Bueno, Berlín está llorando mi partida de este departamento. Está lloviendo horriblemente y estamos en plena primavera, pero como pueden ver hay una linda terraza, un lindo patio. La verdad es que es muy cómodo, se puede cenar, comer afuera y nada que decir. Lo único que el día, nada que decir de este día. Vamos a cerrar porque se está mojando todo aquí adentro. Viene su propio calefactor, bastante cómodo. Pasando por la cocina, de vuelta, ahí está toda la basura, perdónenme. Llegamos al cuarto principal o mi pieza. Mi bicicleta, se las presento. ¡Tarananá! Bueno, hay que dar algunas cosas que todavía tengo que llevarme. Y esta es la habitación en la cual viví 3 meses. Viene una cama de 2 plazas, muy cómoda, con su propio mini living. Ambos lados tienen mesitas de noche. Tiene una lámpara bastante buena y un espejito así. La verdad es que no es mucho que mostrar. Viene con su propio armario. Es un armario triple. Viene aquí, ya está todo vacío, ya se fue. Y acá también, todo vacío y tiene bastantes cajones, muy cómodo. Acá vemos más espejos, lo que más me gusta. Y todas estas cosas que vienen, las plantitas, todo esto, venía con el departamento, es todo de mentira, todo fake. Pero se ve bastante agradable. Nota, las casas en general en Alemania, cuando tienen camas de 2 plazas o camas twins, los colchones son divididos, o sea que hay 2 colchones de 1 plaza juntos. Bastante extraño. Y lo otro que también me llama la atención bastante es que acá, aunque uno viva con su pareja o cualquier cosa, no existen los cubrecamas completos de cama entera, sino que cada una de las personas en la habitación tiene su propio cobertor, plumón, como quieran llamarlo. Cada uno se arropa con lo que desea, ya sea uno para cada uno de diferentes colores. En este caso ambos son iguales, del mismo color y todo, pero no comparten nada. Las almohadas también obviamente diferentes. Y los colchones, bueno, si uno quisiera también lo puedes llegar, tomar y llevártelo y no hay ningún problema. Y hasta aquí es el Depa Tour. Esta es la ventana que da hacia la parte interior o patio interior del departamento. Y como yo les mostré, está lloviendo horriblemente. Esta es la... creo que paró. Esta es el mismo sistema. Ahí está abierta. Y este es el patio.
bastante agradable también. Me encanta que haya tanto verde en Berlín. Y ese es el patio interior de mi departamento. Como pueden ver, es el primer piso, bastante silencioso. O sea, si yo me callo, se escucha la lluvia. Y está chispeando solamente bien suave. Está todo mojado. No importa. Bueno, y hasta aquí este depa tour.